8 de la mañana y noticia de último momento porque comienza de a partir de este momento la veda electoral en todo el país de cara a lo que será el próximo de elección presidencial balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa. Exactamente, y tenemos que darles a conocer todas las prohibiciones que comienzan a regir a partir de este día, como así también 24 horas antes de comenzar con la elección el día 19 de noviembre. ¿Cómo están, chicos? Primeramente, bueno, gracias nuevamente por la invitación. Así es, arrancó la veda electoral, algo que ya se estaba preparando desde ayer a la noche. Recordemos los cierres de campaña de ambos candidatos a presidente, tanto Javier Milei en Córdoba como Sergio Massa, con una larga recorrida, empezando por un colegio de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que el candidato a presidente por Unión por la Patria iba a hacer este recorrido, ya lo tenía planeado. Pero bueno, a partir de este momento empieza la veda electoral y claramente les traemos los punto por punto para poder conocer qué se puede hacer y qué no durante esta veda electoral. Actos públicos de campaña y proselitismo electoral, claramente no se puede. Recordemos que ya terminó la campaña, los candidatos ayer dieron su última palabra y claramente no pueden cometer este tipo de actos. Sí, lo que por ahí se confunde mucho es por redes sociales publicar como si fuese un usuario más. Exactamente. Hay un tema muy particular porque uno de estos dos candidatos es parte del gobierno actual. Es decir, de Sergio Massa, quien necesita o debería o continúa realizando obviamente anuncios con respecto a lo que son medidas económicas. Por lo tanto, es una línea muy delgada en relación a que si es una campaña electoral o a que si es un anuncio por parte del gobierno nacional. Por lo tanto, está prohibido, como bien decía Enzo, actos públicos de campaña o proselitismo electoral. Y acá un hecho importante, Enzo y Clau, espectáculos populares al aire libre o en espacios cerrados. Claro, porque imagínense que, por ejemplo, como bien decías, el ministro de Economía tiene que seguir con su agenda, exactamente, con su trabajo. Y bueno, por ahí se puede llegar a confundir de que si él sale y habla de distintas medidas económicas, se habla de campaña y estamos simplemente a dos días de las elecciones. Pero bueno, mientras que no haga alusión al domingo, a lo que va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde este balotaje, bueno, puede llegar a realizarlo. También, obviamente, lo que son espacios cerrados, fiesta, como bien decía Ezequiel, actividades deportivas y cualquier reunión pública. Bueno, portación de armas, claramente, también en veda electoral no se puede realizar. Algo que se está discutiendo mucho en estos dos modelos de país. Exactamente, se refiere a un hecho en particular, tanto por un lado la tenencia de armas como así también la aportación. Hay algunas personas que están habilitadas por ser miembros de la fuerza, tanto que pueden estar de civil como pueden estar obviamente en acción. Sin embargo, bueno, aportación de armas para todos aquellos que rigen en la República Argentina no se puede. Obviamente que esto es, como bien decía Enzo, es un hecho que quizás a veces confunde porque es una parte también de una de las propuestas de los dos candidatos. Y bueno, vemos que una veda electoral escalonada porque pasamos a la otra placa sobre, en general, el respecto del consumo y la adquisición, obviamente, del alcohol. Exactamente. Otra de las acciones prohibidas tiene que ver con la portación de banderas, insignias o distintivos partidarios. Esto también se relaciona justamente con el tema de los espectáculos públicos, ¿no? Sí. Porque en espectáculos públicos puede suceder que aquellas muchas personas que responden a ciertos, a cada uno de los candidatos, pueden comenzar a entregar o empezar a hacer un cierto proselitismo político, que eso no está permitido a partir de las 8 de la mañana. Otra de las cuestiones tiene que ver, como bien lo señalaba Ezequiel, respecto a la venta de bebidas alcohólicas, la cual estará permitida hasta las 20 horas del sábado. Es decir, hasta las 20 horas del día sábado se puede adquirir, ¿no?, en locales, obviamente, que tienen este tipo de mercadería. Así como vemos también en pantalla, ofrecer boletas para el voto
dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos, así como también abrir locales partidarios en este mismo radio. Claro, acá también juega mucho lo que tiene que ver la militancia de aquellos quienes empujan a los indecisos, en este caso, de los cuales se habló mucho durante esta semana, chicos, porque se habla de una votación muy reñida, que los indecisos van a ser quienes definen este balotaje, aquellos que quedaron, digamos, por ahí boyando entre los votos de Patricia Burch, Miriam Bregman, bueno, todos aquellos indecisos que votaron a otro partido que no sea el de Javier Milei y el Sergio Massa, sean incitados por parte de o La Libertad Avanza o Unión por la Patria a votar, y insistentemente, claro, de cerca de un colegio donde se vaya a realizar una votación. Prohibido también la publicación de sondeos o encuestas que van a violar, obviamente, la veda electoral, porque se da un parámetro en la cual, obviamente, esto puede incidir a cualquier electorado. Por lo tanto, es de suma importancia, obviamente, que las encuestas o las bocas de urnas en este último tiempo fueron muy de moda y muy protagonistas. Sin embargo, esto está prohibido a partir de esta mañana, a partir de las 8 de la mañana, hasta el próximo domingo que culmine el comicio, es decir, a las 18 horas, obviamente, como todo este tipo de restricciones, excepto la venta de alcohol, que es escalonada, que comienza a regir desde el sábado a las 20 horas hasta el domingo con el cierre de los comicios. El resto se mantiene o comienza a regir los límites en general con respecto a partir de las 8 de la mañana del día de hoy. Pero es momento también de hablar, ya hablamos de las limitaciones, de aquellas escuelas en la provincia del Chaco que se encuentran habilitadas para estas elecciones. Exactamente, tenemos más de 800 escuelas habilitadas. Tenemos también que hablar que el servicio de colectivos va a estar disponible totalmente gratuito para este día domingo, el día de las elecciones, que obviamente muchas personas, para llegar a las escuelas donde les toca votar, tienen que movilizarse en estos móviles, ¿no? Es una resolución a nivel nacional, es decir, que en todo el país va a regir esta normativa respecto a los colectivos, los trenes y todos los medios de transporte público de pasajeros. En cuanto a los colectivos, como bien decías, Clau, por ahí veo personas que se quejan de que les cobran el boleto. Bueno, tienen que hacer saber sobre esta situación, claramente, porque es un derecho ir a votar. Sí. Es un derecho, es una obligación, y que claramente todo aquel ciudadano que vaya a concurrir a una votación, que se encuentre lejos de la escuela donde vote, tiene que tener su boleto gratuito, ¿sí? Esto durante todo el día, si no me equivoco. Sí, es todo el día. Ya está la resolución firmada por parte del Ministerio de Transporte de la Nación. Entonces, así está dispuesto, ¿eh? En todo el país va a regir esto de los colectivos gratis. Si el colectivero, como bien señala Enzo, te lo quiere cobrar, está prohibido, ¿eh? Y también no acercar la SUBE al lector, obviamente, sí. También esto, hay que tener en cuenta esto. Yo probé. ¿Qué probaste? Probé en la última elección, me subí a un colectivo y puse, sí, la SUBE, y no me cobró el boleto, ¿eh? Hay otros que ponen un papel que dice, claro, no se paga boleto, y lo tapan simplemente al lector de SUBE. Claro, bien, de la SUBE. Pasamos por las limitaciones de la veda electoral. Pasamos por las escuelas, 387 habilitadas en todo el territorio provincial. Y es momento de hablar con respecto a las escuelas que se encuentran en condiciones complicadas en relación a las crecientes del Paraná. Y en caso muy particular es la isla del Cerrito, que se encuentra completamente aislada por la crecida que realmente dejó hasta un 90% de la localidad bajo agua. En este caso, las urnas irán en lancha para brindarle la posibilidad a aquellas personas que se encuentran en el lugar. Así es, recordemos que la isla del Cerrito, una parte de Barranqueras también, cerca del Arenero, de la zona del Arenero, y como puede ser Antequeras, todas estas zonas afectadas, ¿sí?, van a tener ciertas restricciones respecto.
por parte del gobierno provincial que las escuelas se van a seguir manteniendo de la misma forma que en las últimas 5 elecciones. Fueron un montón. Sí, obviamente 4 en relación a lo que son provincias como Presidencia, una que fue en 3 localidades, Resistencia, Macayé, Quitilipi, y esta última que sí, que se elige al próximo presidente de la nación. Las escuelas se encuentran de la misma forma, excepto estas que ven las localidades que fueron afectadas por la crecida del Paraná, como es Barranqueras, Puerto Vilelas y la isla del Cerrito. Recuerden que pueden entrar en la página de la Cámara Electoral para poder saber dónde van a ir a votar estas personas que lamentablemente siguen afectadas por la crecida. Por suerte, hay noticias buenas de que la crecida está bajando y eso es algo muy importante que decir, sobre todo en estos momentos electorales donde es muy importante ir a votar, donde un balotaje está muy reñido entre 2 candidatos que claramente presentan 2 modelos de país. Dos modelos de país totalmente distintos, ¿eh? Hay que tener en cuenta esto y que hay que incitar a la gente a ir a votar. Es la última elección del año, entonces a la gente, también a los indecisos, ¿no? Hay que invitarlos a participar de esta jornada democrática. Hay personas de más de 100 años que piden ir a votar. ¿Por qué no la gente joven también, la gente adulta que puede y que debe hacerlo? Porque obviamente que todos esos votos que no asistan también tienen cierto valor. Hay que tener en cuenta también los votos en blanco. ¿Cuántos van a haber? ¿Qué protagonismo van a tener en estas elecciones? Vamos a hablar de eso porque si el voto blanco fuera un candidato, hubiera ganado en primera vuelta. Sí. Totalmente. Es algo impresionante, como al menos para tenerlo presente. Y obviamente, para saber dónde votamos, hay que ingresar a dónde, Enzo. Justicia Nacional Electoral, van a poder entrar ahí, consultar sus datos, claramente poner su número de documento, el sexo y también el distrito y claramente el verificador para saber de que, para constatar de que sos una persona, claro, que no sos un bot y que no vas a hacer ningún tipo de trampa. Ahí justamente lo estamos viendo, ponemos el número de documento, también el distrito, en este caso la provincia del Chaco, y claramente ya consultamos luego dónde vamos a votar. En este caso, recordemos que todo aquel que entre en el padrón electoral va a poder emitir su voto. Es importante ir a votar. Si no votaste en las elecciones anteriores, este domingo es la última oportunidad que tenés para elegir el país. Lo dicen ambos candidatos, lo decimos nosotros, ¿por qué no? No dejes que elijan por vos, claramente. Así que vayan y voten porque no te cuesta nada ir con un tereré, quizás, hasta donde te permitan, claro. Dentro del colegio. Y porque se sabe que va a hacer calor ese día encima. Sí, por supuesto. No hay elección en el Chaco que no haga calor. Exacto. Eso quiero saber. Lo bueno es que no tuvimos ni uno con lluvias todavía. La intendencia Resistencia 20 grados hizo. Estuvo espectacular. Estuvo muy lindo para ir a votar ese día. Pero al parecer hay una problemática. Cuando se elige presidente o gobernador, 40 grados. Bueno, 40 grados. Sí, tengo buenas noticias. Sí, acaba a ser el máximo de 29 grados, así que podemos llegar a tener algo parecido a lo que fue las elecciones de intendente. Ah, por favor. Perfecto, me gustó ese pronóstico extendido que nos brinda. O sea, tenemos nuestro chico pronóstico también ahora. Obviamente para... Participando de todo. Es increíble. De dónde, tac, tac, tac. Sí, no. Sí, mira vos. Obviamente, soy como el 5, ¿viste? Claro. ¿Qué hueco? Recordamos nuevamente que para ingresar, para conocer dónde votás, que generalmente se va a repetir a aquellas personas que votaron en las elecciones generales, pueden ingresar a www.padron.gov.ar y podés seguir todos los pasos que detalló claramente Enzo Osuna y podés enterarte dónde votás, qué orden tenés y qué número de mesa te corresponde. Por supuesto, hablamos de lo que son las escuelas, hablamos de lo que rigen la veda electoral, hablamos también de cuántas escuelas están presentes en relación a lo que es el extenso territorio provincial. Obviamente también de cómo votar ingresando a lo que es la consulta en particular del padrón. Y bueno, estamos hablando del voto en blanco. El voto en blanco, tanto en la provincia como a nivel nacional, llegó a tener un 60%. Es decir, que si el voto en blanco hubiera sido un candidato, se llamara voto en blanco, Unión por la Patria, Frente Cualquiera, claro, cualquier frente. La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, voto en blanco, el voto en blanco hubiera ganado en agosto, en las PASO, también en la general, porque realmente el voto en blanco en la República Argentina fue el que arrasó este año. Bueno, muchas personas del electorado hablan de que
A ver, y esto no es claramente para desprestigiar a ningún candidato ni nada, pero claro, se habla de votar al menos malo también. Es exactamente. Algo que, ahí es donde van los indecisos, ahí es donde están ellos situados y donde claramente dicen, ¿qué hago ahora? Porque ahora es o A o B. Sí. Claramente tenés la opción del C, que es voto en blanco, voto nulo, pero se recomienda no hacerlo. Es estudiar a los candidatos, nos faltan 3 días, en este caso, 2 y pico, porque claramente hay que ir a votar antes de las 6 de la tarde, pero hay que elegir y que claramente, como dije antes, no dejen que elijan por vos. Si vos querés uno de los dos modelos de país, claramente ir a las urnas es la mejor manera. Exactamente, y qué mejor que hacer la democracia que tanto nos caracteriza como país.